es que él no debiera participar en mi evaluación, porque él se hizo recusable con esa conducta. Usted, eso es bueno que usted lo diga ahora. ¿Qué piensa que debe ocurrir? O sea, en este proceso, se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene poco más de un mes para tomar una decisión. Se han hecho unos planteamientos que son graves. El Procurador General de la República los hizo. Usted misma aludió a que se violentó el reglamento. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Usted dice de entrada que el Procurador General de la República no debería estar. El presidente habló de arreglar las cosas. ¿Qué es lo que se podría hacer? El presidente Medina. Sí, él habló cuando le dijo, vamos a ver cómo arreglamos esto. O sea, ¿cuáles son los caminos? No me acuerdo de esa parte. Porque aunque yo no lo demostraba, yo tenía una ira tremenda. ¿Era ira lo que tenía? Sí. Porque eso era una cuestión, eso era un maltrato político, era una intrusión en mi vida familiar. Él no tenía derecho de tocar a mi hijo. Yo sabía que él iba a venir con... que él iba a venir con algo. Yo lo sabía. ¿Por qué? Porque si tú tienes un enemigo y tú lo vas a evaluar, tú lo que dices es, se me puso a tiro. ¿Usted siente, se hizo evidente que él le ve como una enemiga? ¿Usted ve al Procurador General de la República como un enemigo? Yo soy una persona con una cierta incapacidad para el rencor. Y él no turba mi vida. No le genera ningún tipo de aversión. Amor no le voy a tener, ni simpatía tampoco, pero no me voy a llenar, de odio, aunque se lo haya ganado. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días. Esta mañana la comienzo junto a Carolina Santana. Buenos días, Carolina. Buenos días, Edith. ¿Cómo vas? Todo muy bien. Bueno, nosotras hemos decidido estar las dos en el día de hoy juntas. Hemos hecho este trabajo. Carolina, que ha trabajado mucho en el día de ayer, estuvo documentando la lujosa villa. La gran lujosa villa. La gran lujosa villa. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, ni gran, ni lujosa, ni villa. Ninguna de las tres cosas. Y al final no queda ni siquiera en un complejo turístico, queda en un barrio de San José de Ocoa que queda a la entrada del pueblo. De hecho, es una casa dentro de las demás casas de la zona, totalmente normal. En esa zona viven albañiles, abogados del pueblo, un veterinario, hay un taller de banistería de una persona que lo tiene en la parte inferior de su casa y vive arriba. Y esas casas son todas, algunas de mayor dimensión, otras de menores dimensiones, en lo que aparenta en cuanto a la fachada, que la lujosa gran villa de la magistrada Germán. En el programa de hoy vamos a hacer varias cosas y queremos explicárselas comenzando. Por un lado tenemos la documentación gráfica que ha traído Carolina de la villa. Carolina ya ha preparado un video que está en sus redes sociales. Por supuesto, recordarles a todos ustedes que pueden escribirme, periodista edithfebles@gmail.com. Estamos saliendo en vivo por Tele Radio América 4512. Estamos saliendo en vivo también por mi canal de YouTube, Edith Febles. Y también comunicarles, participarles que Carolina tiene su propio canal donde sube todo lo que haces. Así es, se llama como yo, Carolina Santana, lo pueden buscar en YouTube y en las redes ahí también tienen el enlace directo que es Caro Santana S. Carolina Santana, ustedes la encuentran en YouTube, ahí tienen todos los contenidos. Entonces le comentaba a Carolina que hoy tenemos toda esa documentación gráfica que ella ha traído, tenemos también algunos aspectos sobre la intervención telefónica y sobre las condiciones en las que se realiza la intervención telefónica a propósito de lo que ha dicho ayer la Procuraduría General de la República. Van surgiendo más datos. Ayer tanto Carolina como yo fuimos objeto de cierto, digamos, ataque en redes sociales para que no funcionara. Por ejemplo, La Cosa Como Es, una vez se pasó la entrevista de Miriam Germán Brito en este programa, esa etiqueta fue número 1 en redes y comenzaron a difundir un material distinto o materiales distintos al de Miriam Germán Brito. Con la misma etiqueta. Con la misma etiqueta, con el propósito de que no se viera el material o la entrevista a la magistrada. Por eso pedí a la gente en sus redes que por favor retuiteara la información correcta. Carolina también vivió lo propio y de eso también vamos a hablar. Creo que antes de irnos a la pausa, Carolina, para volver con todo el contenido, es bueno primero decirles las circunstancias de este trabajo. Carolina hizo una entrevista previa, que hoy la vamos a pasar entera, pero pasó algo cuando la magistrada Miriam Germán llegó a estos estudios la pasada noche. Ayer no lo dijimos porque considerábamos que era un aspecto de distracción de la entrevista principal, pero hubo algo que ocurrió que queremos comunicarles a ustedes. Cuando veníamos camino al canal, un vehículo blanco, un carro blanco, cuya placa además tenemos anotada, nos siguió tanto, tanto a la llegada del canal como a la ida del canal, a la magistrada Germán y a mí. Esto, además de preocupar por razones de seguridad, naturalmente, nos genera preguntas importantes, entre ellas si aquella labor de espía de la ciudadana anónima o de los agentes, no sabemos, sigue en pie y si representa sobre todo un peligro para la vida de la magistrada, y de ser así, con conocimiento de causa por parte de las autoridades, porque fue leído en el Consejo, si no se van a tomar medidas de lugar, porque hasta hace 2 días la magistrada Germán estaba siendo seguida. La magistrada Miriam Germán llegó a este canal aproximadamente a las 8 de la noche, 10 minutos. Carolina había pasado por ella a recogerla y fue desde el momento en que la magistrada abordó el vehículo en el que ustedes se desplazaron acá, que fueron objeto de un seguimiento por parte de un vehículo blanco. Ese vehículo, tenemos la placa, tenemos la identidad de la persona a la que supuestamente pertenece, porque a veces le ponen placas que no necesariamente se corresponde con el vehículo, y por eso hemos tomado la previsión de no citar la placa. Así es. Nosotros sí estamos gestionando y creo que tendremos en breve otras informaciones sobre ese vehículo que ha seguido a la magistrada Miriam Germán Brito hasta los estudios de Tele Radio América y la siguió con posterioridad. Algunos podrían pensar que es una labor también de amedrentamiento porque era a correperro, así, o sea, no hubo un interés tampoco de disimularlo. No hubo interés de disimular, es que ella sepa que a ella la están siguiendo, cosa que si es el Estado, si son los recursos del Estado que se están utilizando para esto, deja mucho que desear en un país donde hay narcotraficantes, hay delincuentes, todavía Quirinito sigue prófugo, hay tantas cosas que resolver. Me pregunto qué pueden encontrar andando tras Miriam Germán de la manera en que lo están haciendo. Definitivamente. Y bueno, también decir que la supuesta denuncia que se presentó ante el Consejo es una denuncia también de 2 vías, porque en adición a tener los alegatos que presentó la Procuraduría General, presenta una persecución a una jueza en funciones, y eso solo debió haber sido suficiente para abrir un expediente, si no fueron los agentes de las autoridades, y determinar quién sigue a la magistrada Germán y si representa un peligro. Pero bueno, para eso hay que tener esa voluntad. Supongo, y sobre todo tomando en cuenta que la magistrada Miriam Germán es la que menos recursos utiliza del sistema de protección de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de una jueza de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces por derecho, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, pueden tener personal de vigilancia. Ella ha renunciado a eso primero, y lo dijo, y eso es algo que vamos a recuperar por razones de tiempo, porque ustedes considerarán que hemos estado trabajando duro. No tenemos en este momento esa declaración disponible, pero sí se la puedo poner mañana, por ejemplo, donde ella refiere que prefirió prescindir de esos servicios porque primero a ella le gusta estar tranquila y sentirse libre, el que no debe no teme. Y segundo, porque eso es un gasto, tiene que comprarle comida a esa gente, cuando anda con 5 o 6 gente, ahí hay veces que andan con 15 gente atrás, son una patrulla comiendo de gente. Entonces ella lo dijo, yo no quiero estar teniendo esa necesidad de alimentar. Ahora, si el Procurador General de la República en qué momento tuvo certeza de que una jueza de la Suprema Corte de Justicia estaba siendo perseguida por personal civil que no está calificado para tomarse esas atribuciones, y sería bueno saber que en este momento la Procuraduría puede aclararlo, el mismo sistema, con los mismos anónimos que ellos saben quiénes son, si sigue en pie, como dices tú, el sistema de seguimiento a la magistrada Miriam Germán, porque uno no lo entiende, o sea, es algo que se sale de la racionalidad para comprender qué hace siguiendo a una jueza de la Suprema que no es delincuente, cuando en el país tiene cantidad de delincuentes y de delitos impunes y demás. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, quiero compartirle tres cortes breves. Por un lado tenemos a Josefa Castillo, consejera. Josefa Castillo es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y ella se refirió, recuerden que fue la única prácticamente que sacó la cara, recordó que allí se estaba violando el reglamento, cosa que esta mañana se preguntaba a Uchilora si el Procurador General de la República tenía dos caminos. El primero, que estaba violando el reglamento adrede, a sabiendas, en perjuicio de Miriam Germán, o segundo, que no conoce el reglamento. Recordemos además que este reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura no es un reglamento que precede a esta composición del Consejo. No, fue modificado y él fue parte de la comisión que lo modificó. Exactamente, entonces ese reglamento lo hizo y lo firmó, entre otras personas, el propio Procurador General de la República, o sea que es muy difícil que no lo conozca. Por lo tanto, ustedes apunten la opción que crean. Y te preguntaba Uchilora si el presidente de la República sabía que el reglamento, que era contrario al reglamento eso, y le permitió al procurador, o no conocía el reglamento, una de dos, o se olvidó. Yo diría que la tercera. Vamos a ver a Josefa Castillo, que fue la que recordó que se estaba violando el reglamento. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene sus reglamentos, instituido por la ley 138-11, y en los reglamentos está claramente establecido de que las objeciones y reparaciones se hacen a través del Consejo, a través de la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, y luego el Consejo en pleno estudia esas posibilidades. Incluso, debo decir que en varias ocasiones ha habido personas que mandan objeciones con seudónimos y nosotros no lo aceptamos, con seudónimos, lo que implica que personas que lo hacen de manera irresponsable no se puede aceptar. ¿Cómo puede entonces ocurrir una inobservancia de parte del Procurador General de la República de presentar un panfleto, y yo le llamo panfleto responsablemente, sin ni siquiera identificar quién era? Yo lo emplacé dos veces a que dijera el nombre y dijo que no, porque él tenía que cubrir la persona. Entonces, intenté tres veces interrumpir, pero le dejaron terminar su turno. Cuando me tocó el mío, entonces, asumí la posición que todos ustedes vieron ayer de manera responsable, porque también le faltó el respeto a la mujer. Edith Febles, la cosa como es. Ahí está, esas fueron las declaraciones de Josefa Castillo. Como bien recordaba Edith hace un momentito, Josefa Castillo fue la única que por lo menos abundó en el rechazo hacia las acciones del Procurador ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos que, entre otras cosas, calificó lo ocurrido allí como una irresponsabilidad. También se han pronunciado otras figuras, entre ellas Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República. Tenemos el corte. Miriam merece todo el respeto de nosotros, y no solo por ser mujer, no por ser mujer siquiera, es una profesional intachable, que ha tenido una trayectoria durante décadas, que nunca ha sido cuestionada. Entonces no podemos actuar tan a la ligera, no podemos pensar que podemos jugar con las reputaciones ajenas de esa manera. Y se lo digo porque yo lo sufrí en carne propia. Primero fue mi profesora, la conozco muy bien. Pero además de eso, yo también fui víctima de semejantes canalladas en la ocasión, recuerden ustedes, cuando estaba corriendo como vicepresidenta, que se le ocurrió a un desquiciado venir con unas falsedades, con unas también acusaciones así anónimas, que no es posible que nos prestemos a estos juegos. Entonces, todos debemos de rechazar este tipo de acción en contra de todos. Cualquiera de lo que suceda, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea mayor, no es posible que actuemos de esa manera. Edith Febles, La Cosa Como Es. Ahí está, como vieron, la vicepresidenta de la República lo califica como una ligereza y califica también a la persona que a su juicio le había hecho víctima de lo mismo de lo que a su parecer ha sido víctima Miriam Germán como se me fue el término. Un canalla, que de hecho es también un término que ha utilizado Miriam Germán para describir lo que ocurrió ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos imágenes también de las declaraciones de Alejandrina Germán, que se pronunció al respecto hace tan solo unos días. Ministra, ¿cómo usted califica la intervención de Jean Alain con Miriam Germán Brito? Yo creo que es una actitud respetuosa, abusiva, que nunca debe haber cometido. No solo podría ser una dama, sino cualquier profesional dominicano que ha dedicado su vida con entereza y con firmeza a los mejores intereses del pueblo dominicano. Yo pienso que, primero, por ser una ciudadana, una dama, y segundo, por ser una profesional que ha actuado siempre con firmeza, con interés y con cultura, y no merecía un tratamiento de... ¿Puede ser destituido entonces? ¿Entonces suma las voces que piden su destitución? Hay una decisión del presidente, la que yo nunca he intervenido. Edith Febles, La Cosa Como Es. Recordemos que Alejandrina Germán es miembro del comité político. De hecho, Edith, esto ha sido un llamado unísono porque del PRM, Carolina Mejía, Farideh Raful, del PLD, la vicepresidenta de la República, Alejandrina Germán, del PRD, aliado al PLD, la ministra de la Mujer, Janet Camilo. Es decir, la verdad es que en esto no ha habido banderas. Todo el mundo ha condenado lo ocurrido ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y hemos encontrado empresarios, también personas vinculadas a la comunicación, periodistas y demás. Yo creo que en este caso está claro, porque y mucha gente del PLD, del mismo partido de la Liberación Dominicana, que dice, bueno, estas no son las formas, porque está clarísimo que se ha violentado el reglamento. Y también cuando se actúa por saña, dicen que la mente se nubla. Tú sabes, cuando es así como pasional, la mente se nubla, cuando es un desquite, una especie de venganza, que al parecer es lo que pasó ahí, según lo aprecia la magistrada Miriam Germán. Recordemos que ella dice que entiende que su caso estrella, que fue de Brede, ella planteó, hizo unos planteamientos, y que desde entonces sabía que existía esa especie de rencilla del procurador a su respecto. Pero bueno, tenemos algunos detalles más. La fantástica villa, él le llamó La Lujosa Villa. Eso es como una canción, debe haber una canción que se llame Lujosa Villa. La Lujosa Villa, pero miren señora, hablando de canciones, de buscar cosas, uno se pone a buscar, la gente le manda cantidad de cosas. Lo primero que yo quiero que ustedes busquen una canción que se llama El Lobito Bueno. El Lobito Bueno. Y que la escuchen. Que busquen en YouTube un video que ustedes van a poner. Procurador Mondongo. Y lo van a encontrar. El primer video. Yo lo he visto, Procurador Mondongo. Que el procurador tiene un video que él sale haciendo campaña de que comiendo mondongo. Tú te imaginas procurador comiendo mondongo, pero ahí sale, porque ustedes vean, porque además hay unos comentarios, mira Carolina, hay unos comentarios de Amelia de Chanzo, lo presentaron en El Día hace un mes, pero eso vaticina, pues es un problema central, tú sabes, el sol. Entonces, si ponen procurador, no, yo lo encontré así, fue porque alguien me dijo, ¿usted no vio lo del mondongo? Yo no sabía, yo lo puse, procurador, mondongo, y me apareció el primero. A todo el mundo le puede aparecer. ¿Te parece si nos vemos unos huesos? ¿Tú crees? ¿Debía estudiar comediante o periodismo? Bueno, yo creo que hay un procurador en los videos y en las notas de prensa. Y hay otro del consejo. No, no tengo el procurador Mondongo. Lo que estoy diciendo es que nos vamos a la pausa. No. Yo le estoy diciendo a la gente, el que quiera entre y lo busca. Digo yo, porque puede parecer hasta divertido que lo vean, pero miren señores, es una tragicomedia, no es divertido. En realidad hay un problema serio, porque es todo en el entorno de una figura donde se puede saltar las leyes, los procedimientos, los reglamentos, y usted, tú lo dijiste muy bien, el ego como... Sí, la defensa del ego como una política pública. La defensa del ego como una política estatal. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.